Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Un grupo de taxistas junto a la Delegación de Migraciones en Iguazú llevaron adelante una reunión para tratar de solucionar la problemática y obtener un paso preferencial para los taxistas. Bueno, antes nosotros teníamos pactada una reunión y con la parte de migraciones, pero antes de eso hicimos una movilización que estaba prevista anteriormente también. Así que, bueno, hicimos una pacífica, ¿no? Digamos, cruzamos la frontera, la parte de migraciones, cruzamos al otro lado hasta el centro del puente, la mitad del puente, dimos la vuelta y volvimos. Sí, obviamente. ¿Eso fue antes de la reunión? Eso fue antes de la reunión, previa a eso, porque estaba pactada justamente esa movilización a las 3 de la tarde, cosa que después, finalizada eso, nos íbamos a reunir con las autoridades de migraciones. ¿En qué consistió la reunión, básicamente? La reunión era, justamente se trataba del tema esto de lo que ya saben, es público, ¿no? La agilización de la parte de taxi remises, que por cierto, ¿no? Tuvimos una respuesta muy concreta y favorable hacia nosotros, ¿no? Porque en realidad sí nos habilitaron los dos carriles, digamos las 24 horas. Anteriormente nosotros teníamos solamente de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y bueno, ahora nos prometieron, nos dio la palabra que a partir de ayer mismo ya se habilitó para estar las 24 horas con dos funcionarios en esos carriles, o sea, uno en cada carril, para atender lo que es remise y taxi. Pero en realidad tampoco nos conmovió mucho eso, no fue la respuesta que esperábamos, porque tampoco van a tener el control del tránsito, o sea que va a estar liberado para cualquiera otro, o sea, seguimos en la misma, o sea, no hay una respuesta concreta, no es algo que queríamos nosotros, que esperamos. Sí, eso después le hablamos que también no tenían personal para guiar y van a ver si soltaban, entonces le dimos la sugerencia de que pudieran poner cartelería, señalización correspondiente para que el tráfico pueda guiarse. Por eso, si no hay una persona que esté ahí, que sea guiada por una cartelería. Entonces, bueno, se comprometieron que en el que van a hacer eso, van a derivar a la parte competente que se dedica, que está para esto, ¿no? Para hacer la parte de cartelería, para que sea todo homologado. Bueno, todo palabra, que vamos a seguir esperando. Nosotros seguimos en alerta de movilización. Más información en nuestro noticiero ITV Noticias, de lunes a viernes, de 21 a 22 horas.